Muy buenas tardes, en inglés, en inglés, en inglés. Ok, good afternoon, everyone. We're here in the Parque Libertades, Juan del Catrín, ok? Let's take it away. We're gonna say a few things over here that we need to know, and we need to explain about me. Y van a ir pasando los subtítulos. Ahí lo vamos a. Ahí van a ir pasando los subtítulos en el video. Bueno, mire. Abajo le dejamos los subtítulos. El subtítulo. Miren, la cosa está así. Ahorita vamos a comenzar este miércoles con todos los poderes, con el combo puro sabor. Seguimos inyectando lo que es alegría tarde a tarde acá en la Plaza Libertad, hasta que Dios nos lo permita. Principalmente es el culturizar y el permitir que los hermanos que nos visitan del exterior puedan venirse a pasar chévere con todos los compadres que bailamos acá en la plaza, con el único objetivo que cada uno de ustedes se lleve un pedacito de El Salvador de recuerdo de haber bailado con las estrellas sin estrellato. Del Parque Libertad. Claro que sí, miren, por ahí vamos a andar haciendo una pequeña audición. Quiero hacer un pequeño espacio para que aquellas bailarinas o bailadoras que se consideren idóneas o quieran bailar conmigo, pueden acercarse acá y vamos a ver quién califica, quién se acopla más a mí para poder comenzar a hacer lo que es una ruta turística de playa en playa acá a nivel nacional. Voy a ir a todas las playas de nuestro país por mi cuenta y espero bailar una pieza musical cada vez que pueda llegar a una de las playas que Dios me permita transportarme. Invitados están todos aquellos hermanos y amigas youtuberas que me quieran acompañar en esa ruta turística que voy a emprender, comenzando desde lo que le llaman Apuzunga, allá frontera con Guatemala, a terminar a lo que es la playa del Tamarindo, al otro extremo de nuestro país. Y es con el único objetivo que cada hermano y hermana que se encuentra en el exterior pueda venir a disfrutar de nuestras bellas playas y de nuestra seguridad que ahora gozamos acá en el bello El Salvador. Esa es la invitación que les quiero dar. Y gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Y yo sé que hay mucha gente en cada uno de sus canales que son fieles seguidores de mi persona. Voy a estar solo, no sé por cuánto tiempo. Y mándame una mujer idónea que no sea gorda, que no sea flaca, pero sí que sea hermosa. Ahí vamos a estar viendo a ver quién aparece en el camino y pues a seguir bailando porque o sea que ahorita no hay bailarina oficial. No, es que no hay. No hay. No hay conmigo, para mí no hay. No, para... Por la sencilla razón de que ya lo he dicho anteriormente, va a haber un rodaje de un par de películas acá de mi persona y necesito una persona, valga la redundancia, que se acople a lo que es la seriedad de un proyecto, pues de una película. No es cosa de que hoy me enojo y hoy no vengo y hoy sí quiero. O sea, es una secuencia que se debe de hacer, de escenas, y es algo que se tiene que respetar. Y por lo mismo se tiene que buscar a una persona, pues, que tenga la seriedad, que tenga las ganas de trabajar y que tenga sobre todo la seguridad de lo que se va a hacer. Así que no se diga más, una película, dentro de poco vamos a comenzar a rodar acá en el Parque Libertad. Hay algunos sectores de nuestro país que vamos a rodar también, algunas escenas, pero cada uno de ustedes también va a ser invitado. A ustedes no los dejo fuera, siempre los he considerado mi familia y así como yo los veo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo es la fecha de cuando empieza a rodar ahí la película? Fíjate que para serte específico no te podría decir tal fecha porque hay que preparar argumento, libreto, guión y toda esa vaina que yo no sé ni cinco, pero sí entiendo que eso es lo que pasa. Y quizás de aquí a mes y medio, un mes, vamos a comenzar ya el trabajo ese. Se va a trabajar en una isla, acá en Suchitlán, que no tiene población de nada. Y pues, por ahí tengo unas personas que viven en ese sector. Vamos a trabajar en una montaña de Cinquera. Ahí hay una montaña muy bonita donde vamos a hacer algo de senderismo, vamos a hacer algo de camping. Vamos a hacer algo de overnight, de quedarnos ahí en la noche a ver qué pasa con la fauna. Y pues, vamos a tratar de hacer cosas diferentes. ¿Cómo se llama el título de la película? No, eso no me toca a mí decir. Todavía no sabes. Todavía no sabes. Y además que es que me digan quién hizo las empanadas, el café. Quieren ser la bailarina. Esas son cosas que no me competen. Ya, desde luego, estamos
algo es porque ya tenés en mente más no, o menos. No, es que no soy yo el que va a hacer la película. ¿Quieres ser la bailarina? No, no soy yo, yo no sé nada de película. Ah, entonces solo la estás promoviendo. No, no la estoy promoviendo tampoco, sino que estoy haciendo una pequeña exhibición del proyecto que se va a lanzar acá en lo que es la película. Un proyecto entonces, a realizar. No estoy promoviendo nada. Se promueve algo que ya se tiene, ¿verdad que sí? Que yo estaba equivocada, yo creí yo no que tú eras el prestamista. No lo volvás a hacer. Créeme, no lo volvás a hacer. Que no se vuelva a repetir. Sí, no lo volvás a hacer. No, te voy a castigar. Regañada. Dale. Va, pregúntame más. ¿Cómo te sentí encantado solito? Pues siempre me he sentido bien. Yo siempre me he sentido chévere. Mami, ahora no me puedo sentir. Es Catrín. ¿Y hoy por qué ha venido tan temprano? Todos nos hemos sorprendido porque sí, viene temprano porque miren, he estado, si ustedes se fijaron, he estado ausente por 3 semanas. He estado trabajando mucho con turismo. Mi hermano que viene a los Estados Unidos desde hace 35 años ha venido a visitarme después de 2 años. Y ayer anduvimos por el Cuco nada menos y por allá estuve haciendo un en vivo. Entonces, yo digo que hay que darle prioridad a las cosas a cada una donde le compete. Y pues la familia es primero, ¿eh? Sí. Por ahí estoy lidiando con la salud de mi madre también, que me la van a volver a operar. Y ahí andamos haciendo esta lucha. Mañana tengo una celebración del Día del Alumno, voy a ir a dar unos regalos. El plan este que tengo de comenzar a hacer lo que es la visitación de playas. Quiero ir a hacer visitación de ríos también, ríos que todavía no están contaminados en El Salvador. Y son bien pocos los que van a quedar, donde se pueden agarrar unos pescadotes así de grandes. Sirena. Oh, una sirena. Una sirenita. Ahí está la sirenita. Tilapia va a ganar. La maya tilapia. Yo no la vi. La maya tilapia. Vamos a ir a agarrar, parece raro. Vamos a ir a agarrar cangrejos. Vamos a ir a agarrar... pepemechinas y guadinas, que es una que hay en los ríos salvadoreños, que es los que pocos quedan sin contaminación. Pepemechinas y guadinas, búsquelo ahí en Google. Guadina, mi café, yo lo tomo ahí. Entonces ahí estamos, por eso es que no había venido por casi 3 semanas, y es por el simple hecho que siempre andamos trabajando. Andamos también llevando turistas, y yo me estaba diciendo de esta manera, y es que yo tengo un nexo con una empresa de Estados Unidos, la cual vende los paquetes a turismo para que ellos puedan venir para acá con sus grupos familiares. Entonces yo tengo un rancho nuevo, el cual también proporciono a las personas alojamiento, se les ofrece también comida, buffet, se les ofrece también lo que es todo lo que es guía de las 7 rutas que ofrece nuestro Salvador, y se les ofrece también lo que es traducción, inglés, español. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué playa es? ¿Perdón? ¿Qué playa? ¿Está el rancho? Yo me asustó aquel, va. Está acá por el lado de El Sursal. ¿Hay descuento para los YouTube? ¿Ves? Ah, ¿cierto? ¿O será gratis para nosotros? Vamos a dar esta feria. Ahí va. Algo adicional. Viviendo de descuento. Oh, mire. El rancho es nuevo, se llama New Orleans, tiene piscina, tiene mesa de billar, tiene parqueo, tiene lo que son patios con grama, tiene también cocina, cuarto con aire acondicionado, amueblado, tiene todas las condiciones pues, que pueda esperar un turista al venir a pasear a El Salvador. Y debo ser de eso se trata, estar cómodo. Y por supuesto vamos a estarlo llevando las 7 rutas turísticas que ofrecemos aquí en El Salvador, ¿verdad? En eso se comprende, se entiende lo que es arqueología, lo que es la ruta azul, la que abarca hasta allá La Palma, lo que es también la ruta de las flores, la ruta de los vestigios de la guerra civil que tuvimos acá, la de la ruina sobre los vestigios de nuestra cultura, los inicios. El centro histórico de San Salvador, restaurante, gastronomía, todo eso. Eso es lo que vamos a poner en lo que es la ruta turística. Así que el número a contactarme es área 503-77-35-18-19 y ahí con mucho gusto yo les voy a dar un precio especial. Ahí está. Al 2x1. Al 2x1. ¿Qué pasó? No le hagas como. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
te dé payuco. Que lo quiere guardar para él. Repite, ¿no? Una vez, digo, Jorge. El número dice. Bueno, yo voy a empezar, tráeme una silla. Yo quisiera saber cuánto Elizabeth quiere por ese espejo para comprárselo, porque ¿o no lo vende? Lo acaba de comprar Elizabeth. Pero como somos negocios, te lo vendo en 20. Ah, sí, sí. Pero hay que ir de acuerdo para el rancho. Ponerlo en el rancho. Ahí te está, ahí te está, ahí te estabas viendo, va. Sí, no, es que me veo que es puya. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quieren, dude? No, ¿qué más quiero? Muy espera. Ajá, pero no llamamos a Catrín. Catrín, y para seleccionar la bailarina, que ¿cómo va a hacer? ¿Va a hacer un concurso? Yo voy a estar, la persona que quiera venir al país y echarse una cancioncita conmigo, una bailadita, yo puedo decir, esta hembra es la idónea para mí, porque yo la voy a traer. Pero y ya no van a tener miedo ahí, que vaya a pasar miedo. Algo. Ajá. Ajá. Para que quede claro. Si no vienen claro. Ebria, si no vienen marihuana, no les pasa nada, porque la autoridad, toda que viene con tesoras, se la jalan. Pues tiene que venir de una manera, como digamos, cordial y con respeto, y vengamos a bailar un ratito. Y respeto, si yo veo que... respetuoso. Correcto, respetuoso. Correcto. Como el profesor. Como nuegano. Nosotros amados iremos. La mayoría de chicas no quieren bailar con ustedes. Bueno, no sé de qué estás hablando, Elizabeth. ¿Por qué huele a chisme? La mayoría de chicas. Mira, ¿quieres bailar con el Catrín? ¿Quieres bailar con el Catrín? No creo, Elizabeth, que hagas tomas de trabajo. Perdóname, muchacha. ¡Ubicate! No, porque se le pone. Se picó. Señora, no puede estar ofendiendo. No puede estar ofendiendo. No puede estar ofendiendo, señora. Va a ser la borracha. La borracha. Bueno, ¿qué le digo? A los leones. Sí, cosas que pasan aquí. Bueno, hay una señora que le sacó. Es que yo creo que quiere bailar conmigo, que es la primera en la lista, y como dije que no quiero gorda, pues. Me va a descartar, tío. Qué vecina. Esa es la vaina. Esa es la vaina, qué vecina aquella. No, pues la onda está así, mire. Venga, se echemos una bailadita y la que yo considere, pues que sea compromiso, chévere. Tiene que haber una afinidad. Recuerden que no ando buscando pareja sentimental, solamente alguien que pueda bailar conmigo para hacer la película. Así que la invitación queda hecha. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno. Vamos a estar bailando. Bueno. Con el concurso, ahorita.